Estamos en el emblemático barrio de La Ranilla, en su zona final, a la sede del Peñón y de la Asociación de Vecinos, La Peñita. Comentarles que hemos, a propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana y de Fiestas, de las grandes fiestas de julio, nos han hecho una propuesta de hacer una exposición de fotografías, paneles, datos históricos sobre nuestro muelle, nuestro barrio, y la hemos dedicado pues entre Bajíos y Mar de Leva, adornando la fachada del local con motivos marineros, los paneles en el frente en el histórico campo del Peñón, y dentro de la asociación está la exposición previamente que dije, la de entre Bajíos y Mar de Leva. Algunos se preguntarán, me supongo, mucha gente del puerto sabe lo que es, Bajíos está claro que lo tenemos, pero el Mar de Leva sí que siempre ha sido un poco sui generis. Entonces el Mar de Leva, de un tiempo a un tiempo, sobre todo en los inviernos, venía y azotaba fuertemente las costas portuenses y hacía grandes destrozos. Se han recuperado varias fotos de esos hechos y son las que están expuestas. Yo les recomendaría que viniesen a verla y viesen la parte del puerto que ahora ya no por desgracia no podemos ver. Daré las gracias a la gente como Bernardo Cabo, Fernando Viales y mucha gente más que nos ayudaron a hacer este acopio de historia de nuestro puerto. Porque sin gracias a estas personas todas, cada una tenía su cometido, no hubiésemos podido hacer nada de esto. Reitero que hagan la visita, que no van a salir defraudados. Amen.